Estas son las cinco noticias más importantes de las últimas semanas. La Alcaldía de Medellín rinde un homenaje a los maestros de la transformación. Con diferentes actividades celebramos a los cerca de 12.000 docentes de la ciudad, quienes gracias a su compromiso apoyan la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Este viernes 14 de mayo tendremos el evento central desde las 8 de la mañana por el Facebook de la Secretaría de Educación. Matrícula cero para la formación de 58 estudiantes de la Normal Superior de Medellín. Transferimos más de 109 millones de pesos a la Escuela Normal Superior de Medellín para garantizar matrícula cero en el ciclo complementario a 58 estudiantes que con compromiso serán los futuros docentes de nuestro país. 500 maestros se forman en habilidades digitales con Google. Los docentes de Medellín podrán certificarse como educador Google gracias a la formación en habilidades digitales que realizaremos desde el 17 de mayo con el apoyo del Centro de Innovación del Maestro. El 58% de los estudiantes que estaban en riesgo de deserción han regresado a las instituciones educativas de Medellín. Encontramos 7.200 estudiantes en riesgo de deserción en los más de 50 recorridos que realiza la campaña Estudiar Transforma Mi Futuro por los barrios de toda la ciudad. La red Ser Más STEM avanza con prácticas de innovación. Estudiantes y docentes de Medellín a través del vivero del software se forman en semilleros sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, gracias al apoyo de instituciones universitarias locales y extranjeras, fundaciones y la empresa privada. Espera dentro de 15 días más noticias de la Secretaría.